Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA, programa número 25, programa número 19 de los playoffs. Hoy estamos en cuadro. Estamos con lesionados. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, Ángel, y tú. Muy bien. Bienvenido, bienvenido. Ya, bueno, solo ha sido una semanita, pero bien. Tomando el fresquito allí con... en la zona de Fren en Galicia, que hoy no puede estar con nosotros, y Aníbal que se conectará ahora enseguida. Bueno, ya empieza a ver aquí cuánta gente ya en el chat, pero bueno, bueno. Sí, sí. Virginia, ok. Gabriel eh... Booper, un clásico del programa. <laughs> Buenas noches este no a, a todos. <laughs> Pues nada, mientras se conecta Aníbal, si quiere, vamos a empezar nosotros con la entrada. Me parece perfecto. Y bueno, primero vamos a saludar a, a los últimos seguidores: Sisor y Jordi Patrix, que sean. Que, que nos han dado a seguir. Así y mira, que... y, y nos comentan aquí que tenemos una raid, nos ha hecho raid eh, Aníbal, Mr. Che. Claro, lo veremos por aquí. Muchas gracias. Genial. Contra más seamos mejor. Vale. Ya, ya, ya lo hemos agradecido. <laughs> decía en mi <laughs> que agradeciéramos a Mr. Chef. Mr. Chef. Bueno, pues, eh, pues nada, que si tenéis Amazon Prime. Nos podéis seguir, hay una opción que es Prime Game y nos podéis seguir en el canal, que a nosotros nos ayuda mucho y, y es gratuito, no cuesta nada. Así que hay muchas nada. cosas. Además hay muchas cosas, un montón de películas de básquet, uh -huh. además del, del documental de la, de la familia y bueno, y que es Amazon que os, que os en todo rapidito, así que venga, no falléis. Bueno. Pues nada, vamos con las últimas noticias, ¿las lees? Sí, eh, puedes meter, nos comenta Aníbal que, que se lo puedes meter, sí. Ángel. Ya, ya. Muy ya, buenas. Ya. Hola. Mister Che, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Y muchas gracias por la raid. No, hombre. Un poco raro empezar aquí con tan poca gente. Bueno, bueno. Como estamos acostumbrados a estar ahí cuatro, pero, pero muy bien. Yeah. Buenas Virginia. Bueno, ¿qué pasa con Barton? Mira, ya empezamos con las noticias. Will Barton sería bonito, yo podría decir muy contento. Renuncia a su opción de 14,67 millones. Qué bonito sería, pero no renuncia porque se ve que ya está en negociaciones con Denver para ampliar el contrato a más tiempo. Y entiendo uh -huh. que no por menos dinero. Así que bueno, sí, para la... los fans de Denver, noticia, noticia no de trágica. Bueno. trágica, sí, podemos sí. decirlo. Sí, yo creo que por lo menos mínimo cuatro años y 60 millones se le caerá, ¿no? Sí, yo creo que lo, lo van a renovar con, con 15 kilos. Sí, sí, bueno mínimo. Hecho. A ver, lo es que tampoco tiene mucho más cap y no creo que, aunque tiene los derechos verdes y todo eso. No lo que le den mucho dinero para meterse ahí en el lujo por, por, por Barton. A ver, um, con el I, con el I no hagas tonterías. <laughs> bueno, ya veremos. Oye, tenéis que hacer un trade machine o, o una versión más like que es la de hablamos de <laughs> o tenemos, no, mejor perdón, perdón. tenemos que hablar de Chicago o de Denver, ¿no? Cuando queráis. Para el próximo programa o al siguiente tenéis que empezar a hacer como queráis, la versión Trimachino o la otra. Yo lo, yo lo puedo tener ya todo listo para el próximo programa. Vale, vale pues, pues el próximo día. Chicago. Hacemos uno de Chicago, porque es que además son dos equipos que tiene mi guilla. ¿No Me dice Utah, de Fren. <laughs> Pues la verdad es que está como la plantilla con los es como muy cerrado ya y poca movimiento, bueno, ¿vale? Ojo, eh, que no nos ha dado tiempo de ponerlo, pero Yuta eh, ha dicho que escucha ofertas por Ingels y Bogdanovich, eh. Sí. O sea, no Ingers, nos ha dado tiempo o... de ponerlo, pero ha dicho de que escucha ofertas por los dos. Bueno, pero ¿cu ¿cuánto están ganando estos? Pues, yo eh, creo que Bogdanovich eh... gana bien, eh. eh... eh Bogdanovic suena a 17, 18 o algo así. Y el otro será un poquito menos. Pero, pero se ve que todo viene porque eh, Donovan Mitchell no tendría muy claro seguir en, la, en Utah y querrían eh, rodearlo mejor para intentar uh -huh. convencerlo. Que es algo que se ve que está puesto en los oídos de Dwayne Wade desde que llegó a la franquicia. Uh -huh. Y Bogdanovic está en 17,850. Bueno Jones la temporada que viene en 10. Que Ya la temporada que viene está English en 13 y, y Bogdanovic en 18,7. Pues es que es una, es una pasta. Ojo con no sé, Ojo con con Lillard, sí. que dijo hace tiempo que si se iba con un equipo se iba a Lakers o a Utah. Y si metes a estos dos por, por Lila, no creo que estuvieran que estén tan locos allí en Portland, pero hombre, por, por sueldo. Eh, sí, lo que pasa es que también están pelados de Pick, ¿no? Utah. Utah no es de los que andan con muchos Pick, yo creo. No, no. Y tendría que ir acompañado de bastante Pick. Este año además tiene el 30, me parece. Que... Sí, pues, son los mejores en el, el último. Pero bueno, ya iremos viendo que ahora es la época de rumores. <laughs> Otro rumor que yo tampoco le doy demasiado, no sé vosotros, pero es esto de que los Pelicans quieren fichar a, a Lowry, a hacer un Sing and Trade, meter. Creo que hablaban de Steven Adams. Sino... Ahí eh, con, o sea, con Lowry hay varias. Eh, hay varias hay varios movimientos posibles. En, están en eh, Filadelfia. Que están diciendo que a lo mejor no es por Ben Simmons, sino por, por Tobias Harris. ¿Oh? Eh, luego también están Bulls interesados, Miami y Pelicans. Vale. Vamos bueno, a ver. Yo, yo voy a decirlo por la por lo que me toca. <laughs> eh, para nada, o sea, por muy Sobrevalorado que este Tobias Harris. A mí me parece que a día de hoy ...el mejor jugador Harris que Lori. Es que yo, aparte, no veo a Harris que estando Siakam ya en un hobby ahí en ...en, en Toronto. Claro, ya, si eso yo, da... yo creo que en Toronto, si hacen ese movimiento, es porque eh, Siakam lo traspasan... Se va a, Warriors, a, a Warriors. A Warriors. Mm, hombre, sí, o sea, no sé yo decir. creo que es como... como un. Uh, con un efecto dominó. que mm. la primera empezará a caer todas las piezas. De esta forma, no olvidemos que eh, Lowry no es de Toronto, es agente libre, aunque tenga derechos eh, en los Raptors. Es que al final. Sí, pero yo creo que si Lowry se quiere ir estando como están las plantillas. Que están más en de pasta. Si quiere sacar un contrato más o menos decente, como él quiere, porque él dijo que se va por tema de pasta. Sí, tiene que hacer un single trade. Un single trade, para porque claro. no veo a ningún equipo ahora mismo de los teóricamente destinos apetecibles para un, para un veterano ya de esa edad que le pueda dar 20 o 25 millones, que es lo que él quiere. Entonces, un single trade que no, no se queda. Es que no lo va a sacar. 20 kilos yo creo que sí que lo saca, ¿eh? Pero es que para poder hacer un single trade tiene que firmarle tres años. Sí, sí. Con 35 palos que tiene le vas a dar 60 millones. Bueno, bueno última opción de equipo. Un, un decreciente. ¿eh? Darle 20, 18 el tercero opción de equipo. Yo no lo veo descabellado. ¿eh? Más de 45, 50 y último año opción de equipo. Pff, eh, no sé, yo no lo daría. Por un equipo que, que quiera ganar unos hits, por ejemplo, yo, yo lo veo en. Eh, en Miami, un equipo que quiera. veo más en unos Lakers. Fíjate, en unos Lakers que está con LeBron ahí ya también con el reloj <ríe> apretando. <ríe> el otro día estaba allí viendo el partido. <laughs> sin mascarilla, sí, sí. sin vacunar y bebiendo tequila. <laughs> está confirmado que no se ha vacunado, realmente. Y eh, una cosa ni no, la otra. No, no se confirmó que se había vacunado porque se saltó las restricciones, salir a una fiesta antes de que empezaran los, el play-in o los play-offs. Sí, pero y... al final lo que dijo la NBA era que, que el resto estaban vacunados. O sea, metieron la pata, o fue Ruder, creo que fue Redder que metió la pata, y luego fueron la NBA o los Lakers diciendo que todo, que se ve que en el, en el evento todos los invitados tenían que estar vacunados, pero quedó un poco ahí en el aire. Yo es que me acuerdo de eso, entonces eh, pensaba que estaba, que estaba ya que estaba el vacunado. ¿Qué onda el aire? ¿Qué onda el aire? Yo, a ver, yo creo que, es que está vacunado. Pero bueno, yo creo ¿no? que estará vacunado, pero no lo sabemos. Porque para hacer bueno. todo, toda la promo esta de Space Jam y tal, mm, para ir a tantos eventos, imagino que le habrán pedido que se vacune. No sé, sea la, la lógica, pero bueno, sí. es Lebrón. Bueno, lo de Stein, vamos a seguir con lo de... Logan. Sí. Dice, bueno, bueno, luego hay como una alternativa que está leyendo que sería Kemba Walker para Pelicans. Pero es que Pelicans tendría que dar a alguien, porque Kemba eh, sí. son 13 millones más, ¿no? 14 millones más que sí. Blechow. Eh, no, pero eso están 19 el otro, en 30 y muchos. Tendría que dar a Blade Show y yo diría, y Adams, lo que pasa, joder, volver a Adams allí. Pero vamos, como no. hagan este movimiento después de renovar a Adams, también les vale. No, no, no lo veo, ¿eh? Y vamos, ya, el, 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 el ¿quién va? Pues a lo que te toque, pero Lowry, que tiene un poco de bah, opinión en esto, bueno, tiene toda la opinión del mundo, vamos, no se va a las pelínca ni de coña. No, bueno. No, Estén, lo veo, ¿eh? tan informado mal. <laughs> Bueno, y Lila, bueno. que ha negado lo de que se quiera ir. Sí, ha negado que se quiera ir, habla también de que quiere refuerzos. Bueno, yo creo que esto hasta que no acabe la Olimpiada va a ser un poco Sí. Un... Bueno, pero ha dicho que no tiene pensado irse, pero que tampoco tiene pensado quedarse. Ha dicho, mi futuro aún no lo he decidido. Sí, 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 eso está claro. Pero vamos es lo que yo, yo... Va diciendo. Pero Lila siempre ha sido un tío de club, de... siempre ha dicho que él quería quedarse en Porla, aunque no ganara ningún anillo y esas cosas. Con lo cual. Sí, pero bueno, es por eso de que dijo de que él se quería ir de hace tiempo o a que o a os ayuda porque le pillaba cerca. O sea, yo creo que con lo que ha pasado con Stots mmm, y con el tema de d de y tal. Mmm, yo creo que, que igual no me sorprendería que se fuera, ¿eh? Porque hay mucha. Hay mucho mal rollo ahora. Ahí en Portland, por, por varios asuntos más bien extradeportivos, pero hay... Ahí... Sí, pero vamos ahí a ver, que está caducado hace ya un par de años. Es decir, era un proyecto agotado. Sí, pero, pero ¿cómo, lo, ¿cómo salió? Y aparte lo de bill ups, que ¿cómo se hizo? Encima ahora han salido también, creo que han censurado vídeos sexuales o algo así. es que está viendo bastante mal rollo extradeportivo, ¿eh? En todo lo que tiene que ver con Portland y Vilops. Entonces... Pero Vilops eh, era el que quería él. Yo he leído que era el que quería a Lilar, con lo cual. Lo que pasa es que no le ha gustado ya, ya. la forma en que cómo se ha hecho, parece ser. Pero parece ser que era el que quería a Lilar, con lo cual... Pues, yo, anteriormente... lo que es, yo lo que Vamos. sí que sé es que eh, salió hace poco la de Spurs, que quedó como segunda. Sí, Vicky jamón, sí, sí. diciendo que ella desde el primer momento sabía que la primera opción era Vilops, que ella sabía que era la segunda opción en caso de que Vilops no quisiese o no pasase. Es decir, eh, ha ficha a Billups porque era el que quería Lila, entonces ahora le fichan y ahora te vas a ir, pues ya, ya que me extraña, ¿no? Bueno, bueno, es lo que dice aquí, que, el, que quiere seguir allí, pero bueno, es que es, estas sí. cosas son tan raras. Bueno, hay muchos rumores también de Sai que si traspaso, no traspaso. No creo que salga. Yo tampoco creo que salga. Es A que... mí me extrañaría también mucho. Es más, eh, se supone que Oklahoma lo que quiere es hacerse con contratos muy grandes, pero cortos. De un año o dos para ofrecer la extensión de contrato máxima 6 nada más puedo Sí, yo, yo creo eso, yo creo que quieren hacer un proyecto en torno a y que le van a poner toda la pasta del mundo y más. Y sé que es para, para un máximo. Uf. Yo no lo veo, no lo veo todavía hecho. Aún pero, tiene bueno, que demostrar, pero. No, A mí me gusta, pero no para un máximo. Es que no también ha, que estaba, ponerse, ¿no? ha estado en, en un equipo en el que está solo. Es que también hay que decir es que pobre, o sea, está jugando él y Dort, y Dort tiene la calidad que tiene. A ver, Dort es un defensor brutal, pero tiene el nivel que tiene. O sea, tampoco... A ver, este año pues ha jugado hasta lesionado, ha jugado, yo que sé, habrá jugado la mitad de partidos y tal. Mm. Pues, eh, no, no. no lo hace mal, ¿no? Pero... Ha estado lesionado. Ha estado, sí, <laughs> se ha perdido como media liga, ¿no? O así. <laughs> Sí. sí Del tres de... line creo que no jugó ni un partido. Le pusieron el tanque allí, le pusieron el tanque y le dijeron, "Venga, tú no sales, bueno, conduces tú." Bueno, no ha lesionado, no ha jugado. <risa> <risa> dejémoslo en eso. Sí. Y bueno, he abierto las estadísticas. Bueno, el año pasado hizo 19 puntos, este 23,7. Bueno, ha subido de 3,3 a 5,9 asistencias. A ver, también el año Me, pasado... Mejorar ha mejorado. Me mejorar ha mejorado, pero... Pero es que ha mejorado no. en un equipo en el que ya está él, él. Ludor y tres picks más que juegan. Sí, sí, es que el problema es ese. Es que tampoco o sea... A nivel motivación, sí, puede jugar y puede darlo todo, pero es que es, es, que, es, es que está solo. Está solo y sí. es la, la idea de hacer tanque por eso. Hasta que no lo veamos en un equipo, ya sea en Oklahoma, que lo, que lo envuelvan bien o en un equipo en el que pueda jugar a algo, en el que pueda plantearse, al menos ir a playoff o intentar ganar algo, tampoco puedes ver si, si realmente es un super máximo, bueno, un máximo no, es que ese es el problema. Claro. No, de, yo yo es que además veo un problema darle un máximo, porque joder, ahora vas a empezar a coger pictos estos años. Hombre, va a haber dos, tres años de, de caraje, pero tampoco puedes firmar muchos máximos. A ver, eh, es que con sí, tantos alguno te saldrá bueno. Es que se comentaba que Oklahoma lo que quería de, por lo que quiere tantos picks es cuando tenga ya, a lo mejor después de este draft, ya empezar a vender picks para traer jugadores mm. que puedan acompañar a seis. Uh -huh. Bueno, ya veremos a ver. Este año igualmente seguro que va a ser otra vez otro de de esos pues años yo, largos en Oklahoma. Pues yo fíjate que yo creo que este año van a intentar jugar. Ojalá. Porque es que al final pff, echas a la gente. Que fíjate en Filadelfia lo que hicieron. No y encima que la ciudad tampoco acompaña. O sea si ya pones una ciudad que no acompaña y el equipo tampoco pues quedas con nada. Y bueno vamos a otra franquicia que está también divertida como es Dallas que Jason Kidd está en conversaciones con los jugadores de los Mavericks. Jason Terry, Tyson Chandler y José Juan Barea se unirse a, a, a su cuerpo técnico. Esto... Le que a Donchich, imagino. Lo que diga Donchich. Eh, sí, pero. A ver, yo, Terry Chandler, no creo que tengan mucha experiencia, pero Barea tiene cero como entrenador. Sí, sí. Es... Eh, no, no sé, esto me parece un, un cachondeo de. Se está apuntando un. Está bueno, el otro día decían que se iba a traerse al cole. Al, al entrador en lo este, ¿no? También de ayudante. Decía. Sí, sí. Al, bueno, se, se ve que ya está casi hecho, ¿eh? por lo que decían. Sí, ya sí. No ha con Ferenbach, o sea, ya ha quedado libre de equipo y el Kokoskov, creo que se llama. Sí, este. O sea, está, está más, que, más que hecho. Porque eso, se ha quedado sin equipo, el otro la ha forzado. O sea, entonces... Bueno. Básicamente es que lo que está ocurriendo en nada que envidiar a, a lo que pasa en, en dallas. Sí. pero bueno, es, bueno lo que, es lo que hay con nuestros jugadores a veces. vamos a hablar un poquito del preolímpico. ya bueno, tenemos. Didi. no bueno, que decía que ya teníamos los 12 en la selección española. Al final se ha recuperado Juancho y Garuba, bueno, poco no, en lugar de Oriola. Oriola estuvo en el último mundial y, pero bueno, yo creo que es superior como jugador Garuba, sí. aparte de que va a marcar una tendencia en el baloncesto español, presumiblemente, con lo cual pues conviene bien rodarle que vaya cogiendo experiencia. Y ayer USA nos ganó. ¿Habéis visto el partido? Sí, lo he visto... Se este, eh, sí. daban hoy en cuatro. Yo lo he visto este mediodía sí. lo dando en cuatro. Sí, también lo dieron en Twitch, en el, en el Twitch de la selección de USA. Uh -huh. Y lo daban en directo anoche, yo lo vi por ahí. ¿Y qué os pareció? Hasta que Estados Unidos quiso. Me parece que tampoco España metió España. una intensidad... Muy grande, o sea, me parecía, es un amistoso de, al principio muy bien, un poquito más de intensidad, pero luego ya en la segunda parte me parece que se dejan llevar bastante. Bueno. La verdad es que los amistosos nunca sabes cómo, cómo catalogarlos, no. porque es que, bueno... No, bueno yo es qué sé, ayer... Puede haber ayer, lesiones y tal. Claro, pues ayer no. España no jugó Jul, por ejemplo, eh, ni Juancho. Dio minutos a gente que se volvía para España también. Entonces, bueno, que en un, en un partido de verdad, pues eh, al final juegan nueve, no, como mucho, contra Estados Unidos. Sí, 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 está claro. Ya, ya lo adelantábamos el otro día: los rumores, Keldon, Johnson y, y Maui entre los doce. ¿Y entendéis lo de Maui? Yo lo entiendo entre comillas. Porque a nivel de centers, eh, sí. Boot ha estado lesionado, tal, o sea, eh, entonces yo creo que no se la quiere jugar y también Justo le habrá hecho que se calme. Y claro, ¿quién te queda que no sea gente libre? Porque ya Retalén estaba claro que no se iba a ir. Entonces dices, oye, llevas a Magui que esos partidos contra, pues, que si Irán, que si esos equipitos… O Nigeria creo que son los de grupo. No sé quién quieres en el grupo, si es irán o Nigeria, digo, del suyo. Sí. En un momento dado te puede dar esos minutos para dar descanso a, a Deballo contra equipos medios, tirando abajos. Porque es que más centers, si puedes a pensar centers americanos. Claro, tú obtuvieras en, en centers de la liga. Bucevic no es americano. Jokic no es americano. Eh, Ayton no es americano. En no es americano. Claro, mmm, tampoco a nivel de centers así. Titu Tengan minutos o experiencia, no te quedan tantos. ¿eh? Sí, y, Gobert, y Claro, por eso. Es que los 10 los primeros reboteadores de la liga son 9 o 10 eh, no americanos. Entonces, yo creo que, que Magui también, con lo de su madre, que hace creo que fue hace 25 años, también fue medalla olímpica. Entonces, también hay un poquitín de del corazoncito ese. Yo creo que va simplemente para quitar para las toallas y jugar eso los minutos de la basura sí. o contra equipos que no, que no den el nivel. Wendell primeras. Carter Jr. tendría que haber ido. Pero la yo magia creo que el, de Orlando. Pero yo creo, que, el, yo creo que, el, que, que los jóvenes no han querido ni ir ellos. Que no. Si estáis viendo lo que está haciendo este, estos Juegos Olímpicos, yo creo que es más un marrón ir a estos Juegos o sea, es más un marrón que, que no quedarte en casa. El único que, que quería ir era Trey Young y no le han dejado ir. Justo. Yo creo que para los americanos es un marrón ir. Ahora mismo la selección va a ser con el Dream Team y estás obligado a ganar sí o sí, a jugar bien, a ganar tor de 40. Y ya. y ya el baloncesto no es así. Luego les cuesta adaptarse un poco al baloncesto FIBA. Y luego le dan palos como no ganen. Claro, es que ese es el problema. Es que. Tienes muchísimo a perder y, y, y si ganas será pff, como siempre. Lo normal. No has, ganado, no has ganado de, de, de 30, has ganado de, de 20 y el partido contra tal lo sufriste. O sea, tienes más a perder que no. Entonces, no vale la pena. ¿no? Bueno, Carlos, y lo de Lavín, cuéntanos. Bueno, ha, ha sido noticia de ultimísima hora que ha entrado en el protocolo COVID y no va a Tokio. Y, y ya lo han dejado así de rotundo. de, de sí, que sí, 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 ha puesto es un tuit de, de, de charania y este no suele fallar. Y mira, a ver si tenemos alguna cosa... En, más, lesiones, pero... en lesiones no. No, no, la han puesto protocolo COVID, ¿eh? O sea, protocolo COVID, mira... No, no, fin... sí, digo, digo que en esas cosas no suele fallar charania. Ya en, lo, en los fichajes y rumores y todo eso, ya le ha caído algún palillo por ahí. Bueno, sí, y sí, es... en los de Athletic estos, ¡buah! la verdad es que, bueno, tienen que vender, ¿no? Entonces, pues están siempre con los rumores, con no sé qué, y es todo mentira, casi todo lo que dicen, macho. Dice: bueno, Espera, espera que... que la BIM pueda unirse al equipo en Tokio a finales de esta semana. Ah, vale, sí, creo que estaba viendo la, en Sport Center, pues sí, es lo que estaba leyendo ahora mismo, que dicen de que, espera, pues mira, Charania decía que no. Y, y Charania aquí... dice que sí. ¿Ahora dice que sí? Sí, el pues... que he leído yo es de Charania. Ah, vale, es que yo estaba viendo en Center porque antes cuando, cuando he leído con, con Ángel, decía se pierden los juegos porque son tres semanas, tal. O sea. Que hace ha 38 justo. hace 38 minutos así sido sometido a protocolos de salud y seguridad y no a viajará a con el equipo a Tokio hoy. Usa ba Basketball espera que la BIM pueda unirse al equipo del sí, final de esta semana. Pues mira, no, yo, final... yo creo que van a apurar al máximo, porque es que. Joder. Sí, ya han perdido a Bill, perder a Lavín también. Pero ya no es solo perderlos, es que la preparación, la, la mala preparación que han tenido por las bajas, por los cambios, por no sé qué, pues se, se le va otro más. Y ahora a ver esos tres, ¿eh? A ver esos tres que, que tienen que venir de tal de que alguna última hora o no se caiga, o. Qué ojo, ¿eh? O, o, o que se lesione, porque es que cualquier lesioncilla ya te, te deja fuera también. Ojo a Booker, con lo de la nariz, que es que como pierdan, no se le gira la pinza y diga, ¿sabes qué? Me voy de vacaciones. Y como tiene la nariz rota... Pues la verdad es que no, no se entiende lo de Booker tampoco. Bueno, a ¿cómo ha pasado? A lo mejor si pierden, se cae, o sea, él mismo se, se cae, se tira. Por eso mismo, por eso mismo digo. A ver, que coloco esto bien, para no liarme a reconstruir los Sixers. Ay, madre mía. <laughs> bueno, pues vamos a hacer el trade matching de Sixers y luego dejamos el partido, el quinto partido para luego, para el final. Perfecto, y si vale. nos sobra tiempo hacemos los del Celeste de los de los agentes libres y todo eso. <laughs> ¿Qué hora eres? Llevamos ya casi media hora, bueno, media horita para los Sixer y ya está tampoco. <risa> <risa> bueno, el True Matching, ¿en qué consiste esto? Para los que no lo he visto nunca, pues eh, es una especie de juego de rol en el que cada uno hacemos un, un papel. Hoy está previsto que estuviera F Frem, pero ha tenido un problema última hora. Y no pidió estar. Pero vamos, bueno, le habíamos dado un papelillo de esto de relleno. ¿eh? <laughs> Así que Carlos va a ser de representante de jugadores y de otros posibles managers generales. Te tendrá que quitar los cascos para cuando hagamos los, los posibles cambios o fichajes. Uh -huh. Aníbal, eres dos River. Se ya te me ha a mí la, la peor parte <laughs> y yo me he puesto ahí. <laughs> a morir. Me gusta mandar. Yo estoy hecho un ganador, no como Doc. <laughs> bueno, pues nada, entonces claro. eh, hacemos un poco así estos roles y, y fingimos una, una, reunión. una reunión de la Junta Directiva y posibles contactos con otras franquicias y tal. Así que, pues nada, vamos a empezar. Perfecto. Hola Doc, muy buenas. Te voy a sol, la no estamos ¿No al <laughs> sol, No estamos al sol, Doc, este, este verano, ¿qué ha sido Siberia? ¿Doc? Sí, sí. Sa ¿Sabrá quedar blanco? ¿Sabrá quedar blanco después de estos playoffs? Es que no me trae jugadores buenos. Eso será. Ahora te voy a ver ya a ti. Bueno, estos son los números del equipo de, de la temporada regular. En robos, en tapones, en rating defensivo. Pues muy bien. La verdad es que tenemos un equipo defensivamente muy bueno. En el resto, pues todo se puede mejorar. Necesito eh, tiradores. Y, y además que no te falta que nos lo digas. Hay una cosa que me ha llamado mucho. La atención es que en, en, en los tiros, tanto convertidos como intentados, de, de tres, peor que el año pasado, y en porcentaje prácticamente lo mismo. Con lo cual, Doc, necesitas tiradores. Y luego el tema de los tiros libres. Un, el, el 20 de la competición. Si quieres ganar la liga, no puedes tener unos tiros libres tan malos. Bueno. Es que Ben vale. Simons baja mucho el nivel. ¿eh? Y alguno más. ¿eh? Un Simons... Bueno, aquí he puesto lo de los playoffs, ¿eh? que todavía es más sangrante los números de tiros libres que, que en temporada regular. Pero Simons un 34, ya lo vamos a hablar muchas veces de. Cable un 40%. Howard, un 60%, máximo un 63%, es que son unos porcentajes bajísimos de tiros libres yo como agentes puedo conseguir algún entrenador de, de tiro libre decente, ¿eh? baratito Va, Vamos, ahora a, a, a nos cuentas, alternativa a mí el Maxi ese me gusta ¿eh? está entrenando para estar en el banquillo me, me gusta, me gusta no te metas con Maxi que está aquí por mí que no le quise meter en el trade de, de Harden a ver, hablemos de. de Simmons. Cuando él está en pista, un buen rating ofensivo. En playoff, ¿eh? 121. El cuarto mejor. Y defensivo, 108. De los mejores también. El que más asistencia da, el que más balones ro roba. Bueno. Eh, claro, ¿Hay eh, alguna eh, manía en BID? Eh, que veo que es el mejor defensive rating y no está en verde. No, no. Sí, sí de en beat, día, A mí sabroso, ¿no? De BID solo te podemos hablar el tema de las pérdidas. Que, ver, que se va contra el mundo y como en los dos últimos partidos pierde 16 balones en dos partidos. En el sexto y en el séptimo. Por lo demás, bueno, de mí es eh, nuestro jugador franquicia. Entonces, Simon, eh, el doctor Jackie y Mr. High, eh, según el lado de la canasta donde mires. Entonces, bueno, no sé si que. Bueno, de momento pasamos, luego ya eh, si vemos. Eh, que es eh, algún jugador que queramos ver. Entonces, antes de nada, yo creo. ¿Qué hacemos con Simon? Doc, ¿qué opinas? Traspaso. Pero hay que no lo tenemos que quedar. Traspaso. Es que es un activo muy valioso para el equipo. Traspaso. Es por si nos está escuchando la prensa para subirle valor. <laughs> Opinamos todos lo mismo, ¿no? <laughs> Por mucho que te den en el lado defensivo, en el, en el lado ofensivo te quita tanto que, 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 que con poco puedas traer. Pues nada, os, nos han llegado una serie de ofertas. De momento, poca chicha. Vamos a ir viendo una a una. Indiana nos dice que nos da a Michael Brown, a Jeremy Milan y la primera ronda de 2022. Eh, ¿Qué os parece? Yo no la veo mala esta, ¿eh? No, no es mala. Yo creo que de todas es la mejor. Bueno, pues... Mm... Bueno, Doc, ¿te gusta? Me, me gusta, pero es la segunda que más me gusta. La segunda que más te gusta. ¿Cuál es la que más te gusta, chato? A mí, yo... Yo estoy enamorado de ese pelo largo, de ese Ricard. Ricard rubio. Uf, 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 no, lo, no lo veo ni en Filadelfia. Car ¿Tú, Carlos? Hombre, no es una mala opción. Y además, eh, asegurarte dos primeras rondas de un equipo que. Posiblemente siga siendo tri, no lo veo una mala opción, ¿eh? Lo que dice, tal, o sea, Ricky te da defensa, no tanto como la que te da como la que te da, Simmons, pero no te da una, una mala defensa. Nadie te va a dar lo que te da Simons en defensa. Eh, Beasley te da ataque, te da ataque. Y a ver, aunque la cabeza no funciona demasiado, pero no es un. no es un mal jugador y es joven. Y tienes claro, a ver, si quieres ganar ya, las rondas del 23-25 no te sirven, salvo para intentarlas utilizar para un futuro buen jugador. Pero es que yo dos picks de estos no me parecen malos, ¿eh? O Sacramento la descartamos, ¿no? Yeah, Giles tiene muchos problemas con los entrenadores y yo ya estoy cansado de llevarme bien con los jugadores. Pero Cada uno quiere una cosa distinta. Michael Brodon también está teniendo problemas con los, con los entrenadores en, en Indiana. Por eso he dicho que es la segunda que más me gusta. Con el sexto eh... Eh, en bit le va a pegar el primer día. Sí. Porque sí. no le va a pasar el balón y le va a destrozar la cabeza. Y quiero seguir teniendo 15 jugadores y no 13. Después del primer partido. Kemba Porque... tiene rodillas eh, que no tiene. Casi ya, rodillas. Entonces, yo creo que la mejor es la de Rubio, Ricky Rubio y Malik Basli. Más dos ronditas que podríamos intercambiar este mismo verano por otro jugador que nos pudiese interesar. Y bueno, vamos a llamar a Indiana, si ¿sí os parece. Venga, me desconecto. Un momento, un momento, un momento, ah. un momento. Bueno, desconectate, sí. <laughs> Quítate los cascos, sí. Eh, toc. Dime, Mori ¿Jeremy Lann o prefieres otro jugador de Indiana? Un Ot Holiday, por ejemplo. Un Holiday estaría mejor. Vale. Mejor líder estaría mejor. Eh, bueno, uno tiene más defensa, el otro mejor tiro, aunque tampoco tira mala, ¿eh? tiene buenos porcentajes. Y bueno, vale, pues eh, vamos a llamar, vamos a llamar a Indiana. Carlos, perdona, que me estaban aquí otro equipo llamando. Otro equipo llamando. Ay, ¿tú sabes ¿Ya les ha vendido a Lam, no pasa nada, tú tranquilo. ¿Tú, tú Morey, ¿quién te va a dar lo mejor? A ver, a bueno, ver. Podemos estar estudiando vuestra oferta de Broddon, Lam y un PD de segunda ronda del 22. Y hemos pensado que si en vez de Lam metís a Holiday. A, a Holiday, bueno, a Justin este. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y, no, y metéis también el pick de este año. No, y sigue mando a, si también te mando a Sabonis si quieres no si quieres también te mando a Sabonis y a Levert, y a Caris Levert. Levert prefiero Caris Levert. Sabonis es que no lo trago. No, pues. <laughs> Podrían podría meter a Holiday y si me metéis a Maxi. A Holiday. Yo os meto a Brogdon. ¿Para, para, para, ¿para qué queréis dos bases? Si te ibas a Simon, ¿para qué quieres a Massi? Hombre, ¿por qué tú me quitas a dos bases? No, ¿Claro? no, eh, no eh, el base es a Holiday. Ya tienes un alero. Ah, verdad, ya el... sí, ahora pensando, sí, justo. Pero es que rompen la familia. Claro, o sea, más pues hace falta ¿Qué uno, familia? Sí. Si se están matando ahí, le han hecho la cama al entrenador. La, la, la familia me refiero a, la, a los Holiday, a los hermanitos. No sé, hostia, es que me está... Tú tranquilo, que luego vamos Mira, a llamar al otro Holiday y traemos a, a Drew Holiday también aquí, ya que estén juntitos <laughs> los dos. Mira, Brockdon Justin Holiday, el pick de este año y el pick de primera ronda vuestro de 2023 y os damos el pick de este año, además de Simmons, y yo creo que una la pivote puede venir bien a Paul Reed. Uf, no, 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 que he escuchado por ahí que no, mmm, no carbura muy bien de la cabeza. Vaya. Vale. El... Isaac si Joy. ¿eh? ¿Cómo cómo? Is Isaac Joy. No el conozco, otro ¿no? novato está. ¿Novato? Um, sí. Que me estás pidiendo ahí, que me estás pidiendo. Ajá. A Justin Holiday, ¿eh? Es... Mm. Venga, mm. que paso de dos rival. Me quedo con Braddon, Lamb, el pick de este año y el pick del, 22, del 23. Venga, este te lo acepto. Y os lleváis el pick de este año, nuestro, vale. el 28. Sin problema. El intercambio de pick este año. Eso hacemos, firmo. Venga, pues ya está, cerrado. Bueno, Don River, ya tienes tú. Tu... Ya no tienes a Simón. <laughs> Se ha puesto blanco y todo, ¿eh? De la noticia. Tu nuevo base es Brockton. Con un 90. Y no... Lo voy a mirar por curiosidad. Un 90% de tiro libre. <laughs> Ricky. 86,4. Es que a mí lo de Ricky no me convencía. Oye, Brock Don, 21, 21,2 en puntos, casi 6 asistencias, 38,8 en triples, 86,4 en, en tiros libres. Mira, va a ser magnífico. ¿Y no va a meter jaleo con, con, con el amigo en beat? Yo creo que no. Pues perfecto, pues ya, ya hemos solucionado uno de los temas. Esto va rápido, chicos. Vale, pues nos hemos cargado ya a Simon, en Danny Green. ¿Qué hacemos con Danny Green? Hay que renovarlo. Yo lo renovaba. Hay que renovarlo. Bueno, depende de. ¿Por cuánto? Si tenemos el tema de la ver esta, hasta casi 20 millones. Dáselo. ¿20 millones a Danny Green? Hostia. Sí, estaba en 15 y pico Este año. ¿No? Y entonces ¿En con 15? la con los derechos ver de estos que debe les pagar el 125, el 130%, no sé cuándo, son unos años y tal, casi 20 millones me un fajo. Hombre, si le puedo renovar por menos. Es decir, eh... Son, tiene, tiene 34 años. es un contrato de un año? Es que, que sería un contrato de, de, si le metes 20 millones, yo creo que no. Yo le daría dos. Yo le daría. Dos, dos años con menos. Y menos pasta. Dos años, dos años. Yo llamamos, daría dos años. Llamamos, a, a 15 millones yo. Bueno, ahora ya me desconecto. Venga, va a llamar al representante. Venga. Ya estoy aquí. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? Oye, que queremos renovar a tu chico. Bueno, mi chico que es campeón, ¿eh? Sí, pero sí. ya el año pasado, ya nadie se acuerda de eso. Bueno, ya no se bueno. acuerda nadie. Y, de de y... lo que sí que se acuerdan es del tiro ese que falló que costó, casi les cuesta el campeonato. De eso sí que se acuerdan. Bueno, pero este año, sin sí, sí él no han visto sí. campeones. Y con él tampoco. Uh -huh. Con él tampoco. Uh -huh. Y además te voy a decir. Gracias a este equipo A mejorar sus números y todo Que iban Costa abajo, gracias a Dor River Que le ha buscado el sitio el idóneo Y es más protagonista Bueno, Tiene bueno el protagonismo Pero lo mismo que él tanto quería A mí me dijisteis que fichaba para ser campeón De la NBA Y de momento Mucho de process Eso, proces, mucho de proces y... Eso lo, ha... lo hablas con el de arriba Yo, ahí la... <laughs> Yo dije que campeonato Ninguno bueno, vamos a hacer una cosa. Te, bueno, te ofrecemos dos temporadas por 10 millones al año. Uf, no, ni, ni de broma. O sea, tengo, tengo a Lebron esperándome. A Lebron, si te dieron puerta de los Lakers. Bueno, pero Lebron este año, fíjate, puerta y cómo han acabado mal. Tengo a Lebron por ahí, por, por Toronto, Masai dice que, que, que vuelva a casa, que me quieren ahí bien. Tengo cuatro o cinco equipos que me quieren por ahí, no, 10 millones no. Los dos años te lo te lo compro, pero sube, sube la oferta. Mm. Mi chico, mi chico tiene mi chico, a ver. Y es... si es que te firmo 3 y el último parcialmente garantizado, al 50%. No, pero 10 millones no. Hay que mantener aquí, hombre, eh, los coches, la gasolina, También. las casitas. Con no, 25 eh. millones asegurados en ¿eh? los próximos sí, tres años. Sí. sí, sí, pero bueno, yo, yo te doy... O sea, conmigo son tres. ¿Cuánto, ¿Cuánto quieres? Hombre, yo creo que deberíamos acercarnos a los... Venga, eh. hemos estado casi en 20, uno ha ido más. Yo no, creo que me gusta si... acercar a los 18, 17-18. Eh. Eso es demasiado. Bueno, eh, mmm... a ver, a ver, ¿qué, qué me ofreces? 10 yo que, te digo yo que no o sea. Dos años te, te lo acepto. Ya con 36, que Dani pueda elegir. Pero más pasta, más pasta. Show me the money. Máximo 15 al año. Bueno, hacemos. El salario que tiene ahora. Hacemos 15 y un tercero opcional. Opción de equipo. Venga. Venga, pues me parece bien. Pues firmado. Venga. Doc, ya tienes a Dani Green. Ahí, ahí. 15 millones. Nos ha salido cabrón, La broma. Ya era hora de que me dieras una buena noticia. Y tienes a Brockdon. Tú fíjate que equipito. Esa se es la te mala está noticia. Está <risa> <risa> a ver si me vas a decir que no te gusta Brockdon. Me has dicho que, que te gustaba la oferta. Era la segunda opción de las que habían. Pero eh, Ricky Rubio no mete puntos y necesitamos puntos en este equipo. Tú fíjate qué equipito, ¿eh? Harris, Embiid, Daniel. Pero, no, pero no, le Harry, quema el no, le no le quema el balón en los últimos minutos. Que eso también es muy importante. No, ni a Don. Eso hay que verlo aún. Bueno. Lleva unos años muy buenos en, en Indiana. Bueno, George Hill. ¿Qué hacemos con George Hill? Puerta. Puerta. Después de gastarnos... <laughs> Yo creo que de momento le vamos a dejar. Yo os voy a contar por qué. Eh, si le despedimos, tenemos que pagarle un millón doscientos y y le vamos a dejar por si eh, antes del de Lane eh, buscamos algún traspaso y nos sirve para compensar salarios. Salvo en que nos salga algo mejor antes de, de que tengamos que garantizar parcialmente o algo. Pero sí, la verdad que ha sido decepcionante de este chico. Mike Scott. Fuera, ¿no? no hay, ahí no hay discusión. No hay discusión. Y más por lo que cobra. Howard. Se queda. Yo a me lo quedaba, ¿eh? Yo también. Yo... O Se va un poco la pinza a veces, pero... Sí. Lo que necesitaríamos es un tercer center porque es que cuando ha estado en b o sobre todo en b lesionado pues eh, te falta un pivot. Más si sí, eh, el turco, ¿qué hacemos con el turco? Puerta. Puerta. Yo también es un jugador totalmente sí, prescindible. Sí, no, eh, no aporta nada, o sea este año ha sido y sobre todo en playoff lo poco que ha jugado no ha aportado nada. Siempre, siempre. Es que los playos le pesan, pero es que durante la temporada regular es un tirador muy inconsistente. Si tiene un día que te mete tres triples, pero tiene cuatro días jeje, vamos, no mete una. Bueno, anota, pero a base de hacer entre a cana, hasta alguna cosa. Y lo que necesitas es tiradores que te abran el campo. Isaac Joe tiene muy buena pinta, muy buen tirador y puede defender mejor que Coleman. Eh, Doc le tiene que dar minutos, este chico. All Reed y Toliver que no está garantizado, pero bueno, eh, le podemos cortar cuando nos venga bien. Entonces, eh, como ya tenemos a Green, a Lam y a Brogdon, nos haría falta un pivot y una a la pivot suplente. Hombre, yo creo que. Y no hay dinero. Yo creo que. Ah, no, McKee no si sí tiene contrato, ¿eh? Porque ese tipo de pivot que te puede hacer un momento dado. Magui no tiene contrato, ¿no? Por eso digo. Y. Tenemos una excepción también. ¿Nos quieres juntar otra vez a McGee y a Howard para que campeonen mientras agitan toallas desde el banquillo? <risa> <risa> Lo compro. Es que a ver, estaba hablando necesito de que... A alguien que me anime. Maqui es un tío que juega bien por encima del aro y de contrato lo que estaba cobrando es que ahora mismo no. Eh, Con creo... cuatro y pico quiero recordar. Sí, te lo confío, pero creo que sí, que era muy tal, incluso se le puede ofrecer menos. Desde ¿eh? o sea, aquí contrato, aquí first, salary. Es que el típico jugador que no te, o sea, no te monta jaleo. Cuando sale no lo hace mal. Si estaban 4200. Pero bueno, yo creo que por un millón y pico te lo, te lo llevas, ¿eh? Y más como está ya, o sea. A ver, podemos fichar. Bueno, eh, también tenemos el, un pick de primera ronda. Que ahí Quizás podremos... No sé si... Sí, ¿Cómo lo, no, lo ves? El, el pick de primera ronda de, de Indiana. De Indiana, sí. ¿Qué número es? Eh, 13-14, algo así. Es que hay un pivot que es de final de primera ronda que jugaba en, en Villanova en que no... O sea, para, como suplente con Futurillo no está mal. Mira, eh, Indiana o sea, es el de. Eh, ya te lo digo, es que lo del draft. Indiana es el decimotercero. Sí, eso es con Filadelfia. Kay Jones es... podríamos coger. Que está como decimoquinto, pero lo cogemos un poquito antes. Dos posiciones antes. Sí, yo el que hablaba era y hostia, lo ves Robinson Robinson ¿eh? sí que es de está jugando en, en Villanova ah, sí. y no es un mal jugador eh y se le espera que salga a final de primera ronda principios de segunda ronda uh -huh. en el pick 28 que es el que tiene Filadelfia no lo veo una mala opción ¿eh? sí pero te, ahora si para ahora 28... tenemos el 13 para el 28, ah, vale. este chico le ve muy bien. Tengo que ir a ah, bueno. este, sí, sí, Buen físico, Mira. buen repertorio de movimiento, buen reverso. ¿Qué yo? media distancia. Pero este es center, ¿eh? Este es más. En lo que sí. Robinson. ¿No este... center? No. Ah, bueno, si, si no cogiéramos a McGee, como también decíais, claro, es estábamos... como un power forward. No, pero ahora estábamos diciendo, eh, si no me equivoco, Por el eh... center para no pagarle a McGee tanto. Ah, vale. Hombre, por el 13 Bueno. A Kai Jones, si llega libre, pues se podría ser una adaptación Sí, aquí se le espera el 15, un, pues sí. Un 34, este último año, un 38,2 en el triple, un 64,2 en tiros de 2, 4, pero. 0,6 asistencias. Si no, Garuba. No creo que salga que, más arriba de 13, no me, ¿eh? Hombre, no Garuba como a la pivot. Bueno. Claro, no, es, que... depende de lo que se busque. Como habláis un tal, o sea, o bien este, el o, o Key Jones. Y si no, pues eso. Y si no, ya Garuba, porque el resto que estoy viendo aquí, ya nos iríamos el siguiente. Que hay quien habla muy bien de él. El turco, el Alper en que ha sido el MVP de Turquía. Que este, dicen que tiene muy buena pinta y es, es un 6-9 y es un, es un pivot, pivot, pero que puede jugar de 4. Eh, yo este no le acabo de ver, fíjate. Yo no lo tengo Incluso. seguido, eh, o sea, pero como he escuchado yo, hablar maravilloso. Jones, Jones yo me gusta bastante, los lo highlights que he visto y tal. Lo único que yo creo que no va, va a salir antes del 13, fijo. Y es que tampoco hay mucho más pivo, ¿no? No, no, es que estoy viendo aquí, mira, en el tengo aquí el mock draft, y es eso, o sea, te habla ya siguiente, así digamos, que te pudiera jugar de abajo, o sea, ya el siguiente es que nos seamos el siguiente es Garuba, o sea, de yo ya nos vamos a Garuba, y luego ya bajando, te vas o a Isaiah Todd, que es un power forward, o te vas a la Alperen que es el turco, y si no, ya te vas a la segunda ronda. O sea, es que la gran parte de los primeros son todo, salvo Eva Mobley, el resto son escoltas, bases y algún alero que te puede jugar de a la pivot, pero ya es más arriba como eso. Eh, Franz Wagner, pero yo lo veo más como, como escolta, que no como... Kisper, como... Kisper, Corey Kis, Kisper, ¿en qué posición le da el motor? El 13, justamente, es, es el que quiere coger Indiana. Pero lo, es, un, es un escolta, ¿eh? Con sí. Bueno, un alero. Sí, es un alero. Sí, te lo dan aquí justamente el 13 con Indiana, sí, sí. Eh, dicen que es, si no, el, me, el mejor tirador del, de la camada, posiblemente. Sí. Bueno, yo esto lo vi en el, en el madness y eh, tiene muy buena pinta este chaval. Mira, ha sido... Bueno, eh, es un jugador, yo le veo un jugador de, de, de rol. 18,6 con seis puntos, con un 44 en triples y un 63 en tiros de en tiros de campo. Uh -huh. Pero claro, para si lo que es hacer jugar abajo, hablamos de eh, ¿Cuánto mide este chico? Es un 6 20, 7, 2 metros, ¿no? Dos metros pela ellos, un 6, 2 metros para ellos, un 2 metros sí. Para ellos, sí. Bueno. bueno, ya veremos eh, de aquí al draft. Eh, hay que recordar que tenemos una excepción por lo de Horford de 8.190.000. Podemos traer a alguien que cobre menos de ese dinero también. Y está viendo, y tampoco te creas que he visto gran cosa. Sobre todo en jugadores que estén en el último año de contrato y estas cosas. Y al de Detroit, ¿qué os parece? El, a ver, os digo el nombre que. Se ve. El alero de Detroit. Que este año ha ido nuevo. Ahí. Eh, Josh, Jack, Josh Jackson. He visto un poco así de Detroit te... este año, así que no, no tengo opinión. La verdad es que ha venido un poco rebotado de Phoenix, de Memphis. Y bueno, este año. 13,4 puntos, 4 rebotes, 30% en triples, un poquito bajo. Bueno, bueno pero... Para... Podría valer. Podría... Para, un... para alguien saliendo del banquillo, para unos minutejos? Hombre, sí, a ver, un... yo que te metes tre... 13 puntos, aunque sean Houston. Eh... En que te salga el banco. de Detroit, bueno, lo mismo. <laughs> el mismo... Sí, lo... sí, lo mismo. <laughs> que... Que te salga y te juegue sus 10, 12 minutos y te haga, pues, oye, pues, seguro que hará más que Cormas y, y compañía. Seguro. O sea, no es mala opción. Bueno, no, claro. muy... Doc, estás contento entonces, ¿no? Entonces... Mejoramos, pero aún se podrían mover piezas. Después del draft podemos hablar. Sí, hay que esperar hasta el draft todavía. Pero bueno, lo de lo de Brojo me parece un fichajazo. Yo lo fin. Ya ahora ya en serio, ya que terminamos con lo del Machine, yo lo de Brock Don sí que lo hacía. Me da igual que me tiran a Dan, a Holiday. Es que yo el me traes... tema Ricky, yo lo veía, lo que no veía era tanto lo de lo de Beasley. A mí Ricky no, no me disgusta, es un buen base. El problema es que. Te, te comes a Bisley que es un buen jugador pero no, no carbura y no sé yo si hubiera acabado de ir bien con, con Embiid. Es que Beasley está un poco para allá, ¿no? Un poco, un poco más. <laughs> un poco... ¿No, no acabó esta temporada en la... sancionado porque casi va a la cárcel? por Estoy a punto disparar. de tener... Estuvo a punto de entrar en la cárcel porque, bueno, aparte de intentarse ligar a la mujer de Pippen, la señora Pippen, aparte de eso se, se salió a tiros. Y salió eh, a tiros y también tuvo jaleo con su. Fue con la ex, creo. Que no sé lo que pasó. Y se presentó en su casa con la pistola y no sé qué tal. Y no sé si acabó, si aún hay juicio o no, pero sí, estuvo sancionado justamente. Entonces. <laughs> o sea que si lo cree, quiere Creo que salió, o sea, la sancionaron porque salió culpable, porque vale, le han es que... la culpa. Pues yo sabía de que había algo así, digo, por eso, ostras, yo... Beasley, yo lo tenía en Denver y decíamos, es un, era un, es un grandísimo jugador porque tiene unas calidades brutales, pero es que carbura muy, 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 muy poco, ¿eh? O sea, la cabeza... O sea, ahí sí que no es que no haya un, no hay un piloto arriba, es que directamente un kamikaze. O sea, es una bomba con patas. Yo no me lo quedaba nunca. No, yo tampoco. No. Y es que de, de Timberwolves no, no hay ninguno más que pueda llamar así para Filadelfia. Mm. Y yo creo que de Timberwolves antes te, te metería nada. A De Angelo que, que a Ricky. Ricky. Pero si es que De Angelo es coleguita del otro, de Towns. Pero se estaba hablando de que el trade por Ben Simmons al que iban a ofrecer a De Angelo. A De Angelo. Ricky, a no, no creo que quiera moverlo. Pueden ser coleguitas, pero yo creo que si le dicen a Towns, oye, te traemos a Simmons, que te va a dar un montón de bolas, pick and roll tal. Con Edwards, con Ricky, que es un tío que hace vestuario, que todo el mundo lo dice, que es un tío que hace mucho vestuario. Y hombre, decirle, te quitamos a tu, a, a tu colega, pero vas a poderte meter en playoffs y dejar de hacer el ridículo cada año, pues hombre, igual el colegueo queda un poco fuera, ¿eh? No lo sé, pero tampoco a Filadelfia le soluciona nada el colega. O sea, Por eso. Eh, no sé, yo creo que no hay nada de Minnesota que le venga bien a, a Filadelfia. no. Yo creo que por ahí no, no van los tiros seguro. Bueno, pasamos a ver el partido. Venga. Sí. A ver qué pongo esto. A ver. Que yo ya he perdido las cervezas, ¿eh? ¿Verdad que eh, no estabas Ángel? Ya me ha tocado a mí. Y Ya lo primero que, que dije el domingo por la mañana a mi amigo le dije: el miércoles las birras las pago yo. <laughs> ¿Y eso cuál era la apuesta? No eh, era una buena apuesta con un, con un amigo que, que no sabe muy, no sabe casi nada de baloncesto, pero ya hemos quedado para tomar cerveza de el jueves. Y digo, no, el jueves tengo programa y me dice: Pues, ¿cómo van a quedar? Y dije, eh, en 6 Pues venga, me voy a pegar el moco aquí en el bar con los colegas. Y si no Mira. es en seis entonces, la siguiente vez que nos veamos, que es el miércoles, pagas tú las birras. <laughs> Y pues eso, pues no va a ser Sans en 6, seguro que no. Igual es en Milwaukee. En seis. Sí, igual. No habría no que descartarlo, ¿verdad? Eh, eh, un segundito, es que me están. Sí, sí, que el único que dijo que Bax iba a ganar era Aníbal. Sí, 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 sí. sí. Que el único Oye, que, que dijo acá. que las finales eran de Bax era Aníbal. Sí, 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 sí. Que esto no ha acabado, ¿eh? no ha acabado. No, no ha acabado. Yo, yo, habla, yo lo primero que he dicho era el quinto partido, que el jueves en el programa fui el único que apostó por Vax Sí, 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 es verdad. Dije, el, el quinto es de Vax Eso es bueno, verdad. Yo, eso que yo como, bueno, no estaba, pero vamos, yo pensaba que iba a ganar Sams. Mira, es más, es que eh, te puedo decir: eh, hay un dato curioso, si queréis, eh, antes de que hablemos de, de lo que fue el partido. Eh, que ponían en, en NBA Maniacs esta mañana. Uh -huh. Lo que no recuerdo muy bien cómo era, de que de las en las 47 ocasiones en las que se ha dado el escenario de jugar un Game 6, en, en 28 de las ocasiones, no se ha necesitado un Game 7. Y es que es más, eh, está aquí puesto, a ver. Por ahora solo, solo en 19 ocasiones han sido necesario disputar un séptimo partido en las finales. Lo que implica que en las 28 ocasiones restantes el equipo que tenía la posibilidad de coronarse en el Game 6 eh, la aprovechó. Esto ya deja eh, por sí un balance no muy parejo. No obstante, la ventaja que genera el 3-2 va más allá del sexto encuentro, al menos según los antecedentes. En 38 ocasiones, el equipo que se puso 3-2 de ventaja fue quien terminó como campeón. Mientras que solo el 9 es el que se encontraba por detrás en la eliminatoria y logró ganar los dos últimos partidos y darle la vuelta a la tortilla. Además, es un dato el de 28-19 que está eh, desvirtuado, ya que no, es con el, no era con la actual... Eh, la actual eh, el actual formato de, de cambiar de cancha, sino que el equipo hacía que el factor cancha disputase los dos últimos partidos como local. O sea, en este caso, Fénix disputaría los dos últimos. Estos dos partidos, el game 6 y el game 7, los disputaría como local. Desde entonces. Eh, de los nueve equipos que han dado la vuelta en marcado en final, cinco lo hicieron en dicho formato, o sea que solo cuatro han conseguido dar la vuelta al, a la tortilla eh, con un 3-2 en contra, en el sexto y séptimo partido Bueno, de esta forma, las sensaciones que hay casi más tiras esto a que acaban en seis que llega al séptimo, ¿no? Hombre, es que o Monti sí, sí. hace un trabajo mental con el equipo eh, o, sea, o, o hizo ayer y hoy un trabajo mental con el equipo, o lo tiene mal, eh, porque o sea, tú veías la cara de Paul, la cara de Ayton, ¿sabes? Eh, Paul desquiciado, o sea, completamente le veías la cara desquiciado, o sea, y, y Ayton igual, o sea, Ayton lo ves y, y ostras, no sabe qué hacer. O sea, yo creo que la ha ganado la partida mentalmente. Se ha comido Baden-Holzer, ese ahí es curioso, pero baden se ha comido mentalmente y tácticamente a, a Sanz. Con los palos que le hemos dado, macho. Con los palos que le hemos dado. <laughs> Al pobre Mike. Pero sí. es curioso porque ha, ha llegado a la final sin hacer apenas ajustes, muy, muy pocos ajustes y en muchas ocasiones malos ajustes. Uh -huh. Y en las finales se está reivindicando como un entrenador que puede hacer buenos ajustes. Sí, sí. Uh -huh. Es lo más sorprendente, más. Yo creo que nadie se esperaba que se fuera a hacer ajustes, ya en general. Sí, justo. No, pero es que le ha salido muy bien lo de, lo de Anteto, le ha salido muy bien de ponerlo abajo con, con Ayton. Le ha salido muy bien lo de Holiday, que va cambiando, o con Booker. O con, o con Paul. Sí, o sea, es, el que cambio, no, el es cambio. Que los, los bloqueos. Sí. No, y ya no solo eso, o sea, que durante el partido va defendiendo a veces, defiende ya desde el principio de la posesión a, a Booker. Por ejemplo, el otro día eh, lo mismo, eh, estaba defendiendo, si no me mal, estaba defendiendo Tucker a, a Booker. No, Tucker a Paul, durante unos momentos, Tucker a Paul y, y, y Holiday a Ayton y luego cambiaba, se ponía. Middleton con Booker y, y Holiday con, con, con Paul y los veías. O sea que sea, Paul se metía, bueno, que, que es lo que hemos puesto luego en el tercer cuarto, o Paul se ponía en una esquina y no se movía. O sea, se quedaba ahí quietecito y decía, hostia, se jodaban con cuatro en ataque. Sí, sí, es más, lo estaba leyendo a, eh, ayer a, a seguidores de Sanz que ponían... ¿Quién, Paul, ¿quién te ha visto y quién te ve? No quieres recibir el balón en ningún momento del partido. No, Es que es una locura. O sea, yo, me, yo lo estaba viendo y estaba diciendo que te suba la bola una vez Booker el tercer cuarto, una vez, ¿vale? Pero es que todo el tercer cuarto fue bolas a Booker y Booker contra el mundo y Paul ahí es coladito. Bueno, es lo que estaba aquí mirando, mira, en el, en el tercer cuarto, para que nos hagamos una idea, Booker tira 11 tiros y Paul tira. Tres tiros, o sea, es. Y es que. Tiraron 21 tiros en el, en el cuarto y tiró 11 Booker. Pero es que. Vamos a ver, Booker es el típico jugador que, como le coja el balón, no lo suelta. Por eso no le cuesta podrá muchísimo. Subir de base. Le cuesta mucho de doblar el balón. Y Paul siempre intenta buscar al compañero mejor situado, invertir el balón para que haya un tiro de tres. Pero es que Booker no, Booker es chupársela a él. Es que no sé este Bukler, la... que está costándole mucho eh, a estos Sanz. Porque claro, encima este... acierta y se centran demasiado en él. Claro, pero es que claro, tú, tú, tú ahora criticas a Booker, que ha hecho en el último partido metido 40 puntos. Y dices, ¿con ¿unos últimos? porcentajes bien? No, no está sí, sí, bueno, buenos. Y dices, Es que han perdido el, par el partido por Booker. Y dices, ¿y esto de qué están hablando? No, no, el partido yo creo que el que lo perdió Paul. O sea, yo el partido creo que o sea, hizo A un ver. partido horrible. O sea, horrible. Y, y Mon no sé si fue idea de Monty o fue idea de Booker o de Paul. Que al tercer cuarto que tengas que, que remontar, porque al final y al cabo el tercer cuarto empieza perdiendo de tres. O sea, que es nada. O sea, no, que sea Booker el que te suba todas las posiciones del cuarto, te la suba Booker. O sea, es que yo creo que pierdes. Lo que puede ser, Booker, que es que le des la bola y pueda justamente tirar abierto y pierdes el nivel de juego de Paul, que es un organizador. O sea, Paul es un organizador, lo ha sido siempre. Sí, pero sí. El, si hablamos del quinto partido, el partido se pierde en cuando te comen la tostada que te vas ganando de más 16 o más 16. 18 al segundo en el, al segundo cuarto uh -huh. y se van ellos al descanso ganándote. Sí, eso, bueno, eso sí, eso es, es la primera porque... clave. Esa, eso, es, la, eso es lo primero varias claves. pero vale eh, eh, te han remontado el partido te vas al 3 al descanso que bueno, 3 al descanso no es nada es como llevar el pero partido es que empatado no es, no es irte 3 al descanso abajo, es que te estás yendo con al descanso me han remontado 16 puntos y se han puesto 3 por encima o sea, vale, 18. ¿sí? es distinto Sí, vale te han remontado, me no es parece que lo tengo aquí 16 puntos. 16 sí, sí. más 3 ¿qué te ha sido. 19. Pues, eh, eh. 19. Pero vale, llegas al descanso. vale. habla, reflexiona, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal. Y, y sales y, y los backs hacen un tercer cuarto fantástico. La verdad es que jugar muy bien Magnífico. tercer cuarto. ¿no? Y por el otro lado, Booker nos suelta el balón. es que es Booker. Es Booker y, es Booker y, y no suelta balón. ¿Vosotros acordáis cuando empezábamos los playoffs que yo os decía, a mí me gusta Fenix porque tiene muchos defensores, Titan, no sé qué tal? Y, decía, y en ataque tienen 8 o 9 jugadores que son capaces de anotar con fluidez. Claro, es que si es, eh, Booker y Booker no dobla el balón, entonces al final la defensa se cierra sobre él y si no abre balones, porque claro, si tú habéis visto la estadística del partido del tercer cuarto. No. no quiero decirte, es que es decir, es que están los, los compañeros jugando muy mal. Eh, Bridget tira una y la mete. Crowder no tiró. Aiton tiró tres tiros y eh, tiró cuatro y metió tres. Sí, tres de cuatro, seis de dos, sí, sí, uno de el tres. Chris Paul, una de tres, es el peor. Cameron Payne, una de, una de uno y Cameron Johnson, uno de uno. O sea, decir que es que los compañeros, los pocos balones que les llegaban, las estaban metiendo. Sí, pero ahí yo creo que el mayor problema es que eh, Booker quiere ser el máximo protagonista, y encima los Backs han visto que, como él quiere el balón, quiere llevarse como la gloria de haber ganado uh. el partido, pues lo que hacen es a Booker lo dejan más o menos durante todo el partido, lo dejan a él, el que tire. Que se meta canasta, que tire, cuando se acerque pues ya nos ponemos encima, pero que tire. Pero los que están cubiertos de normal son el resto. Entonces, por mucho que pase el balón, van a tener manos ahí para, para llevar, para robarla. Eh, contraataques, ¿cuántos contraataques hubo porque Booker hizo un pase que fue cortado? Es que hay un montón de jugadas así. No es que a mí lo, lo que vi el otro día es, me recordó, o sea, nos hemos pasado todos los playoffs. Parecía que eran dos equipos diferentes. O sea, parecía que eh, Sanz jugaba con el antetosistema. sistema. Porque, el wickersistema. O sistema. Siempre nos hemos quejado de que baden era bola anteto y canteto a anteto sistema, que era la que entraba de cabeza y se metía contra todos. Y en cambio veías que justamente Milwaukee, veías que cada bola anteto se hundía. Intentaba cortar la, la bajaban abajo, buscaba, la movía, pam, pam, y siempre te, te quedaba o Conaton, o, o Holiday, o decía, ostras, incluso Brooke López cortando, llegando al triple, tirando triple y metiendo. Dice: Ostras, que parecía justamente que el equipo que movía el balón bien, o sea, que jugaba a lo que a lo que ha jugado Sans toda la temporada y todo el playoff era Milwaukee y Sans era bolas a Booker y que Booker vaya de cabeza. O sea, cambiaron completamente las tornas. Exacto. Pasa que la diferencia es que Anteto es un animal de 2 de metros 8 y que físicamente es un toro y Buker no. Ah, y no, y que también les está costando mucho a Sanch encontrar una manera de parar a Middleton, Janis y Drew. Uh -huh. eh, están siendo tres bestias negras sí, para, sí, sí. para ellos. o sea. Pero bueno, es el primer partido que juegan los tres a un nivel altísimo, yo creo. Siempre pincha alguno. Eh, no, el anterior también. No. En el, es que yo creo que han jugado bien. Desde el segundo partido juegan bien. Lo que pasa es que Drew es inconsistente en el tiro. Pero Drew defensivamente se estaba marcando unos partidazos y en no, asistencia. Drew es, tiene... hombre, Drew que es un buen defensor. Lo que, y un buen juego en la bola. Al principio de la serie es que yo creo que a este nivel, ofensivamente, anda un poco limitadillo. Pero defensivamente es muy bueno el tío. O sea, a no. ver, es que. Es lo que hemos estado quejando mucho tiempo y hablando mucho tiempo. Eh, Drew no es que sea eh, limitado tirando, creo yo. Sino lo que pasa es que no tiene confianza o falla eh, tiros, porque por muy mal tirador que seas, o sea, por muy mal tirador que seas, mejor que ante tu compo. Eso está claro. Y creo. ¿Creéis que un tiro él solo en una esquina eh, no lo va a meter en el 40% de las ocasiones? Es un jugador NBA, o sea, en principio muy mal y más un base que lo suele estirar. Claro, no por es eso lo... digo. Entonces, pero es que Drew, da igual de dónde tirase solo, es que estaba fallando un montón. Estaba muy creo que mentalmente muy bloqueado. En, esto, en este último partido ha ido muy tranquilo. Es que ya se ve en la primera jugada que él entra, mueve en el balón y de repente se encuentra el medio solo. Y la, primer, la primera canasta de estado los backs es de Drew Holiday. Bueno, yo aquí, mira, estoy viendo una cosa que justamente yo creo que es significativo lo que hablábamos. En los, en los backs, Janice eh, tira 23 tiros, Middleton tira 23 tiros y, y Holiday tira 20, o sea, más o menos lo mismo. Uh -huh. En cambio, luego te, te vas a, a Sans y tienes Keyton tira 12. Paul tira 15 y Booker tira 33. Claro, o sea, un jugador te tira eh, más de lo que han tirado los, las otras dos estrellas juntas. O sea, Pero es lo que tenemos puesto en la presentación: 33 tiros. En Liga Regular, Booker tiraba 19,2. En, en estos playoffs, 21,52. Unos tiros razonables. Es que ayer se marca 33 tiros. El día anterior también fueron 26 o 28. Sí, considerando muchos. Yo creo que eh, Booker, que es la gran estrella, eh, está teniendo, por pues, lo que poníamos ahí, un exceso de protagonismo y vamos a perder la serie por él, porque se le ha ido la pinza. Booker, o sea, es que él, él no puede ganar la serie solo. Booker está haciendo lo que intentaba hacer Kobe, Kobe. Bryant cuando el equipo no le acompañaba. Sí, es que está intentando no hacer. Es que hace si el equipo la acompaña, lo que pasa es que no le da bola. Por eso he dicho como cuando el equipo a COVID no lo acompañaba, no he claro. dicho que, que a él no lo acompañe, es que él se piensa que a él el equipo no le está acompañando. Yo creo que él, se lo preguntan en rueda de prensa después del quinto partido, se ha decepcionado con Chris Paul y él es no verdad. responde a la pregunta, él no responde a la pregunta, pero yo creo que él durante un momento piensa y, y yo creo que está a punto de decir sí. Yo me esperaba un paso adelante en, las primeras play en los primeros playoffs con lo sí. gran jugador que es, yo, yo esperaba que nada más. Yo esperaba y, más de él también. No sé, yo me estoy llevando una decepción con Chris Paul. También es verdad que Drew Holiday le está amargando la vida. O sea, defensivamente pero, Drew Holiday en ataque attacker... ayer Chris Paul 9 de 15, 60% tiros de campo. 100% en, en triple. 11 asistencias para 21 puntos. Tampoco es un partido horrendo, aunque no está jugando no, a, pero, a un gran nivel. Estamos es, de acuerdo. Eso que hablábamos, Ángel, antes en el, en, el, en el grupo, en el WhatsApp. O sea, tú ves las estadísticas y dices, hostia, es un buen partido. Pero es que luego ves las sensaciones en, en la pista y la sensación que, que me dio Paul, aparte mm. de lo que he dicho el tercer cuarto se borra, o sea, se borra completamente. Es que no tomaba, o sea, no, no movió el equipo. O sea, si eres un tío. Porque al fin y al cabo lo han fichado para, para eso. Eres un tío de 36 años. Si eres. Teóricamente, si no el mejor, estás en el top 3 de los barrios de la liga. O sea, a nivel de, de, de organizador de juego. Nos en... ahora, ahora mismo el es top 3 de base de la liga. Por eso, si nos ponemos en calle. el tema en el tema de organizador, o sea, jugador que es muy buen equipo. Eso es top 3 de calle. Entonces, entonces estás, si ves que tu jugador de 24 años se está yendo la pinza en el primer tiempo muerto, lo que es dame a mí la bola, que hemos jugado así todos los premios y hemos ganado de calle. Incluso a los Milwaukee, les hemos ganado de calle, dame la bola y tú dedícate a buscarte para que yo te las dé y tú tires. Seguirás tirando un montón, pero yo te voy a dar las bolas. Pero, ¿qué es lo que hace? Saltar la bola y escolarse ahí, y todo el cuarto fue igual, y, y luego en el cuarto cuarto, perder los papeles más de una vez. O sea, yo creo que el problema es que Holiday le ha comido mentalmente la tostada, que la hablábamos creo que en el. hace en el una programa semana. El pasado, el jueves. Que quiero decíamos, o sea, de que habíamos preguntado quién le comía la tostada a quién. Y Holiday se ha comido mentalmente uh, o a... Sea, o sea, parece un rookie. O sea, parece un rookie. Lo no que hablábamos, de el, lo hablábamos del primer partido, que se veía Holiday y así. Camisla, y en la, ah, oh, tal, sí, y la segunda parte del, del segundo partido, porque hay que recordar que en el, prim, en el segundo partido los Bucks dominan el primer tiempo, pero los Suns le dan la vuelta en el segundo. Y, y desde ahí yo creo que Drew mentalmente es mucho más fuerte que Paul y que es una de las claves para que estos backs no se hayan caído, porque estos backs no son muy diferentes a los del año pasado. Claro, Pero mentalmente sí. tienen dos, tres jugadores más fuertes y Anteto yo creo que también mentalmente ya es más fuerte después de las caídas estrepitosas. Hombre, que y, van y van madurando, eh, van acogiendo sí, 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 años sí. de experiencia, es normal. Y luego, sí, pues sí, el esto... año han mejorado porque no nos engañemos, joder, Holiday, aunque no por mucho, pero es mejor que Blechow y George Hill. Sí. No, no por mucho, yo creo que, Lo que siempre... <laughs> hay cinco o seis ver, escalones entre uno y otro. Sí, me refiero a, a la suma de los dos, porque es que al final no tienen segunda base. Entonces, antes tendrías tenías a George Hill para hacer eh, la segunda unidad. ¿eh? Este año no tiene una segunda unidad de, en el puesto base. No, porque está TIC, pero no tal. Lo que sí que hay que decir, que o sea, me gusta el paso adelante que ha dado Conatón. ¿eh? Lleva dos, tres partidos muy bien. Conatón tanto en defensa como un ataque. ¿eh? Muy bien. Pero bueno, ayer le buscaba a Paul en los minutos finales. Iban buscando los bloqueos para quedarse con él y se le metía para adentro. Sí, pero... Bueno, o sea, claro, es que sí, sí es que, es un... Sí. Es un defensor ¿Cuán? Correcto. ¿Cuántos puntos hace ayer Paul en el último cuarto? Pues te lo digo ahora, pero creo que no demasiados. ¿eh? Paul, all periods, tal, tal. Espérate, aquí, Pues mira, Paul en el último cuarto te hace... Eh... Ah, no, pues 10 puntos. Es sí, que a mí me daba oh. la sensación de que es eso. Cuando defiende eh, Drew hace 11 puntos. Cuando empieza, que... bus... sí, sí. cuando empieza a buscar a Conaton es cuando él empieza a hacer puntos. Y a mí claro. me da la sensación de que habían sido 10 en el último cuarto. Sí, 2 de 2 que... en tiros de 2 y 2 de 2 en tiros de 3. A ver, eh... Milwaukee empieza siempre con Holiday, con... Con... con Paul. Pero luego él va buscando los bloqueos para quedarse con Conaton eh, con... Eh, ayer. Sí, sí, y sí, sí. Le... sí y sí. a Conaton es... le hizo un traje eh, en defensa. Sí, sí, por pero eso digo que, que antes decíamos, es que los números de Paul no son tan malos, pero ¿contra quién no son tan malos? Uh -huh. Ese es el problema. Si el 90% del partido te defiende un tío y durante todo ese tiempo, ese 90% del partido, tú haces 10 puntos, eh, 7 asistencias y 5 pérdidas, estás haciendo un mal partido. Luego cambias de defensor y haces... 10 puntos... ...seis eh, asistencias... ...no pierdes el balón ninguna vez... ...entonces... ...luego miras la estadística total y dices... ...es un buen partido... ...pero es mi, quedarte... ...quien ha hecho un buen partido por estadística... ...no por el juego... Un dramón... Sí, un ¿Quieres dramón. hacer un dramón? Sí, sí, sí... No sé... Pero... Yo es, veremos, ...veremos mañana... Pero, a ver, yo sigo pensando, por calidad individual, tienen más calidad Phoenix, pero el problema es que mentalmente mmm, o sea, no están sabiendo jugar el partido. Y el, el cuarto, y el tercer cuarto, no, yo creo que Fenix no defendió todo lo duro que tenía que haber defendido. Mira, eh, lo que nos dice Virginia, las estadísticas no siempre reflejan la realidad. Que eso es el ejemplo Dramon. Sí, 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 sí. Y luego eh, yo creo que no es solo en el tercer cuarto, es que Fénix quitando el primer cuarto y los últimos cinco minutos del último cuarto no mete intensidad en defensa en ningún segundo. No, cierto. Ni una milésima de segundo hay intensidad. Se si hubieran defendido. Nada, o sea, al 70%. De lo que eh... defienden en el último, los últimos cinco minutos de partido Ganan el partido bien. Ganan el partido bien. y bien. Pero es que daba la pero también te digo. Eh, hay cosas en esta eliminatoria que a los Backs que, que pueden valer campeonatos. Como es el tapón del otro día de Janis de a Aiton. Como es el robo de Drew en ese momento ah, de buque. partido a ah, Buque, buque sí. y el pase. Porque él podría haber quedado haberse quedado el balón. Haber esperado que le hicieran falta, pero no. Ve a Yanis llegar, se para y se la lanza y Janis Perfecto. Eh, la, eh, la cuelga allí. Son cosas que pueden valer un campeonato muy fácilmente. También hay que decir en favor de Sanz que podría haber cambiado partido con la famosa falta que le hace... que pida la de Tucker inicialmente. Sí, en el primer cuarto sí, aquella sí, que, sí, le, sí, sí, sí. que le pega un pero, pero porque ya, ya antes de que Booker fuese hacia allí ya había pitado la falta. Ya bueno, pero ahí si pitan una si le pitan una flagrante a, a Anteto, Sí, ya es otra cosa. Nadie se queja, eh. O sea, Merecida, si ese... es que lo era. Claro, o sea, si sí, sí, en ese sí, momento sí, sí. le pega, para, le pita, para... como la última, la del mate, la que le pega, le empujó un poco, ante todo en la aire, también lo era, pero es lo que decimos, o sea, que es, son detalles que, a ver, que da falta de, de Tucker, ¿sabes por qué da falta de ya Y ya estaba, pero... estaba pitada antes de que Booker coja reciba el balón. Es ese es el problema. Por eso, porque sí, no si aún no el... hubiese recibido antes de que pitaran, puedes quejarte con sentido, porque dices, sí. joder, es que ya lo había recibido, no pites en ese momento pero es que el balón sale al aire y pita al sí, árbitro. Pita, pues, sí, sí, sí. Y ahí él continúa sabiendo que la, la acción ya no vale. Y yo creo pensáis, que... A, a, sí. dir, dir, ángel, dir. No, que digo, penséis que está por bien físicamente. Mira, eso iba a decir, que estuvimos hablando de lo de... Es la muñeca. Tiene, tocados algo, tiene algo tocado a la muñeca, no me acuerdo, lo dijeron el otro día, en la retransmisión. Ya, pues. Me estuve viendo otra vez el, partid el cuarto partido y lo dijeron. Uh -huh. Dijeron que tenía un problema en la muñeca izquierda. Mira, a ver, Injury Chris Paul, a ver qué dicen. Es que al final pie pierde muchos balones para lo que es Paul. Mira, aquí está diciendo... No, no tiene todo el protagonismo. De antes de ayer. Mira, de antes de ayer dice... Eh, Paul, que... La... Dice que la lesión no me está afectando... En las finales estoy bien, pero a ver si dicen aquí lo que es. No sé si era. Es que me suena como que tenía un esguince de ligamento o algo así. De la muñeca. Sí, sí, una clave. Sí, pero... sí, Debe tener algo así. A ver. a ver, a ver si lo dice. Porque es que yo al final. No sé. Eh, yo he visto muchísimos partidos de Paul, ¿no? Como nos pasa a todos. Y. Dicen que tiene torn, eh, es algo de ligamentos. No sé qué es torn. Mm, en inglés, usted sabe aquí, a ver si creo, lo... creo que era un esguince o casi un esguince de ligamentos. Sí, sí, dice ligamentos, pero dice torn y ahora aquí la palabra... Espérate, a ver. Eh, un desgarro en los ligamentos. Desgarro en los ligamentos. Desgarro los ligamentos de la, de la mano. Sí, sí, pues estaba aquí mirando, digo, el torn no sabía lo que era, pues... Pues eso lleva desde la esto con Clippers. Sí, y según van lo pasando los yo. partidos pues se va grabando y no no a ver si sí, cae. Y eso que ahora juegan un poquito más espaciados los partidos, pero es que la al verdad. final hasta que no se tire 20 días sin jugar, pues no va. No y va y a también imagino bien. que lo que Booker a ver, por lo que le hicieron la nariz, tiene pequeñas roturas en la nariz. O sea, algo tiene que molestar. O sea, que no, te de, no, lo no raro sería que no tuviera ninguna rotura en la nariz. Claro, o sea, o sea, yo nunca me roto la nariz, pero digo, hombre, tiene que doler, ¿eh? O sea, pues me, sí, sí, yo dos veces jugando al baloncesto. Eso digo, o sea, yo jugando a básquet sí, dedos, tal, todo lo que quieras. Pero la nariz rotura, ¿no? El típico golpe, pero nunca llega a romper. No sé, digo, ¿no? y, y, y un golpe te deja todo el partido tocado, pues una no, rotura no quiero imaginar. No, pero yo te puedo decir que un un 15 en el, en el codo que tuve yo, eh, hasta que puedes volver a mover el brazo bien y con la misma fuerza y con la misma seguridad y todo, pasan dos, tres meses. Mm. Que es mucho entrenamiento antes de eso. Por eso, o sea que. Pues yo con lo de, la, lo de las roturas, yo las dos que he tenido, pues la primera, el golpe inicial te duele y tal, pero luego seguí jugando. Y la segunda, como ya sabía que me habían roto porque tenía la experiencia de la primera, pues ya directamente pues me fui al médico sí. y tal. Eh, claro, eh, sí que luego cuando vuelves a jugar, vas, parece que vas con un poquito de miedo a que te den. Y, y te dan todas luego en la nariz, mancho, o cerca. Sí, es sí, lo que suele sí, pasar. Sí. Y a Buker le han dado por todos lados en la nariz. No sé si ha puesto o no, pero joder. Por eso, a ver, yo creo que ahí tal como también Anteto la rodilla tiene que molestar seguro. Mm. O sea, porque aunque haya hecho estas acciones tan highlights. Ant, a, Anteto es una bestia. Sí. Anteto, yo, yo no sé cómo no sale llorando en cada partido. Hombre, yo creo que a estas alturas ya la rodilla la tendrá ya... Es que habiendo, habiendo estado jugando, yo, yo me jodí la rodilla eh, jugando a fútbol y estuve seis meses casi en, casi en muletas. Empecé a entrenar a los cuatro meses, pero es que no me dejaban ni apoyar el pie. No, no, las la rodillas son, son jodidas y no, y no fue lo que o sea no se me metió para adentro ni nada bueno pues es, que es un animal antes todo es un animal yo espero que haya séptimo yo también yo también pero me ver otro yo también porque pero... estas son finales chulas lo veo eh, yo quiero yo quiero montar el botellón el, el, mañana voy a hacer el botellón de Milwaukee aquí en mi casa <laughs> Te lo puedes hacer el, el, el siguiente también. Ya, Hombre, pero es que y... no es lo mismo. Ya no está. Ya, en Fénix no hay botellón. No me siento acompañado. Hombre, yo, yo si gana eh, si a Bugs, como es en el bar y nadie sabe de baloncesto. Se puede decir, no, es este que entendió mal. Yo le dije Bugs, no Sans. Yo le dije es este que no se entera. A ver si cuela. Muy bien, pues, nada. Si no ven el programa puede colar, <laughs> Como hemos dicho, esto tiene más pinta de que termina en 6 que en 7. Sí. Sí. Pero bueno. Popovich debe estar rezando. Que acaben ya mañana. Que acaben ya mañana y que se vengan. Hombre, sí, Popovich seguro. Bueno. ¿Terminamos ya o hacemos un poquito lo del Excel de los agentes libres? Hay 4 o 5 a seguir rapidito. En plan juego. Como queráis. Sí. Solo son las ocho y cuarto, venga. Sí, sí, hacemos cuatro o cinco jugadores. Sí, Como lo hacemos rápido, además. Pues venga, voy a buscar el Ercel sí. Ahí sí queremos a, a, a los ocho seguidores que, que nos digan, ¿eh? Tenemos ocho personas conectadas, queremos ahí que Que se metan, que se mojen. Claro, claro, es que esto es pues, <laughs> Es que esto está hecho, lo hacemos así, pues para que intervenga el la gente que está en el directo. A ver, ¿qué tal se ve esto? Bueno, le podemos checar un poco. A eh. Antonio. Sí, justo. <laughs> se ve más o menos. Sí. Venga. Hola, bueno, ahora sí que no se ve, macho estoy con el Parkinson, ¿vale? <laughs> Venga, bueno, pues es que seleccionamos agentes libres, sí, sí, no, que no estén exigidos ni nada, o sea, los que sean dueños de su futuro, sean dueños de su futuro. El otro día no sé qué pusimos, eh... sí, bases o tal, Vamos a poner power forward o center o qué preferís. Poncenter mismo, venga, ya que están ahí, no hay muchos. Bueno, bueno, te sorprendería <laughs> la lista. Y ya, si, hay, si alguien que está viendo quiere alguno en concreto, y si no, pues el que más rabia dé. ¿ve? Venga, doy Howard. ¿Qué pensáis? Yo creo que se queda. Pero se queda, yo, bueno, ya hemos, lo hemos hablado ya. Si le hacen oferta, se queda. Sí, pensáis que sí. Venga, vale. Hostia, mira, que nos dicen Taisy Cornet. Fuenteísmo. No, la Corneta. Luke Cornet. Bueno, vamos a... Bueno, ¿y qué opinan de... de todos decimos que se queda, ¿no? Sí. Un año para el mínimo. Sí. sí. Pues venga. Hostia, año Millombo. Por... Por fin acaba ese contrato tan magnífico que le firmaron. Anda, que no tendrán ganas, ¿eh? Uf. Joder. ¿Alguien... Y es que yo tengo que estar fuera. Si sí, alguien... Eh... Eh, Guaiteísmo ¿opina ha puesto... De se... Howard? Pues vale. Guaiteísmo ¿Y? ha puesto... Se, que se queda, queda por mínimo. Por mínimo. Uh -huh. ¿Quién? Guaiteísmo. Que no. Howard se queda por lo mínimo. Vale. Pues vamos a poner aquí también, se queda por el mínimo. Sí, sí, sí. Perfecto. Nos decía Cornet, Cornet estar aquí también, ¿no? Sí, aquí ya tengo. Sí, Luke Cornet. Uh, yo creo que se va. Boston tiene muchos pivot. Yo tengo mis dudas de que siga en la NBA. Fíjate lo que te digo. Eh, hombre, yo creo que para tercer pivote en algunos equipos sí que le da, pero yo creo que se va y sale por el mínimo a otro sitio. Esta es mi opinión. No sé. Eh, yo que se quede, que se quede en Boston, que sea feliz ahí tocando la corneta. <laughs> A lo trismo, mejor le dice fichas... que se queda por el mínimo. Y que suelta a los Celtics. A lo mejor se va a Utah con Dani. <laughs> 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 Esperen que, que va a llevar a Cornete. Yo creo que el Cornete este le quería a Dani. En o sea, se queda por el mínimo. Sí. Yo, yo opino ¿Sigue? como waiting <laughs> que o, tenga suerte, mínimo. Yo creo que es que sale. Que sale, y yo que digo, o sea, dudo que lo, que lo veamos jugando NBA, ¿eh? Sinceramente, sí. o sea, fuera de la NBA. Yo lo veo fuera de la NBA. Fuera de NBA, venga, ya está. Eis, hey, Eis le tenemos aquí también, venga. Joder, Teis. Se queda. Ese se queda, Teis se queda. ¿Tiene te eh, ¿Cuánta pasta le tiene que dar? Los 12 millones, bueno. creo yo. No, no, pero es que si le, si le, <laughs> le conservan por los derechos ver, eh, le tiene que dar 6 y, y pico, siete. Eh. Si no, tiene, va como agente libre y le firman como agente libre. Sí, sí, yo creo que va a ir como gente libre. Sí. Sí. A ver, estoy mirando, a ver. Yo diría... Eh... Yo diría... A lo mejor... 30 en 3 años, yo creo que 10, años Sí, año es lo, lo que iba a decir yo, 33 o 34, 3 con un creciente o algo de eso. Sí, algo así. Que... A ver los derechos, ver, a ver dónde está. 9,5 Pues sí, pues entonces igual, sí, justamente, eh. pues igual hacen con como ver, le dan 9,5 un creciente, algo así Pues eh, ¿qué, ¿qué habéis dicho? 3 por 9 Sí, yo, bueno, yo, yo he hecho 3 por 10, pero de que los ver son, son 9,5, pues 9,5 Sí, sí y, ¿Y tú, Aníbal? Yo creo que sí, puede ser 3, 9,5, 3, 10. Yo creo que le van, a, le van a dar los 4 años, porque tiene 29. Y Guaiteísmo dice, se 30. queda con 3 años por 30. Bueno, entendemos que por, bueno, 9,5. No o por 10, puedes poner. Por 10, venga. Tres sí, por diez. Es que yo, yo no creo que por, por medio millón Bulls vaya a hacerlo por la gente libre, no como, como derechos verdes. O sea, no creo. Llegar a algún tipo de acuerdo, ¿sabes? Tal decirlo, oye. Noel. Vamos a hacer Noel, venga. Noel, he escuchado que varios equipos que están muy interesados en él, ¿eh? O sea, he escuchado sí. que está Toronto. También lo quiere renovar New York, o sea. Yo voy a contar la historia. Bueno, este chico, ¿sabéis que empezó en Filadelfia? Sí. A mí siempre me ha parecido un gran pivo defensivo, con sus limitaciones en ataque y tal. Y no podía entender cómo ha estado tan mal en la liga, ganando esos mínimos y lloriqueando para sacar un contrato. ¿eh? No lo he podido entender nunca. No tuvo una lesión, creo que tuvo una lesión un poco, un poco jodida, ¿no? Si me sí, tuvo una lesión. Sí, pero. Volvió, tampoco... volvió ahora con los Knicks. Pero. Sí, pero estuvo en Oklahoma, estuvo por ahí dando Dumo, en Dallas. Eh... A ver. Noel, renovación 6 millones. Pues yo creo que 6 millones es poco. Sí, yo creo que va a estar más o menos o sea, a nivel de, de precio, sin ser eh, Bert, pero yo creo que va a estar más o menos en los mismos números que Tais. ¿eh? Yo creo que cual, cualquier equipo tipo Toronto, tal que están faltos de pivots y tal. Sí, sí, sí Si es creo... alguien que está falto de pivots, sí. Pero no creo que un equipo que ya tenga un pivot y esté buscando otro le vaya a ofrecer tanto a Noel. Hombre. Sí, pero, pero justamente como hay equipos faltos de, de pivots y es de lo, digamos. Nueva no York no, no tiene un problema. Porque también tiene al otro que no sé si oferta cualificada. Para, ¿Cómo se llama? ¿A Barrett? Ah, no. Al, al que juega de pivote, que ve ah, sí, a Michel, a Michel, a Michel, eso es. A ver. Mm. Me parece que está como en oferta cualificada, sí, sí, Mitchell Robinson, sí, sí. Entonces, eh, bueno, vamos a hacer los dos ya, si queréis. Es que, si le tiene que soltar a cada uno, si vamos a poner 8, 9, 10 millones, pues se, se va. Aunque tienen dinero en Nueva York, bueno, para el pivot titular, ¿vale? Pero para el suplente. No, yo no creo que, es que se quede Noel en, en Nueva York. ¿eh? Yo no lo veo en algunos o equipos a los que le falta un pívot ahí que le paguen. O sea, no le va a pagar más de 7, 8 millones, no le va a pagar New York. Y en cambio, yo creo que un, un equipo como Raptors, incluso más debería decir un. Un equipo tipo ahora, no me va a saber el nombre ahora, eh, Charlotte, Paga, o sea, que ahora se va a quitar encima Zeller por el precio que tiene y tal, yo creo que puede sacar 10 millones algunos de esos equipos. Eh. O sea, sí, yo, yo, yo he veo, dos añitos por 10. Sí, yo lo mismo. Fuera, a ni, ni, ninguno largo, porque las dudas, pero sí, un par de... No efectivamente. Un par de añitos yo, por 10 millones. Yo estoy con guateísmo. ¿Qué dice Guatismo? Que es que yo no lo no, no estoy viendo nada, Noel a Charlotte 28 por 3 Sí, son. Imagino pues no. que en un cre... Yo diría en un creciente. Sí, porque me salen dos. Me sale 9x9, 9910, ah. sí, va, vale. 9, 9, 9, ¿no? 8910. Sí. Bueno, sí, no, no lo veo mal tampoco. Por 9,3 más o menos. Sí, algo así. Sí, sí. Sí. Y tú también dices lo mismo, te vas a Charlo? Sí, yo creo que. Además, que sí. es que irse a Charlo te puede asegurar. Te, va, te asegura muchos minutos. Sí, porque yo creo que Billombo sale. Billombo sale y Celer, y Por De 15 millones. Muy a la baja. Y Robinson, ¿qué pensáis? Yo creo que se lo van a quedar. Sí, a lo menos se sí. lo quedan. Pasa que es un es un melón por las lesiones. Porque yo lo, sí. veo, un... Yo lo veo un buen pivote o sea, para mí es un pivot que me gusta. Pero, ostras, es que es de cristal. Entonces, darle mucha pasta a un tío que se puede pasar la temporada en blanco o gran parte de la temporada en blanco. Yo creo que va a estar en. No, bueno, tú si quieres. Si 4x35, 4, me mojo. Yo creo que le van a dar un creciente en 35 por 3. ¿A más de 10 millones? Sí. Pero en creciente. Ya, ya. O un creciente o en último con opción de equipo. O sea, 3x35, pero en último opción de equipo. Demás? En New York, no olvidemos que en New York que sí, aún no nos tiene problema. alguna sorpresa de estos famosos contratos locos mira, Guaitismo dice se queda cuatro años por 30 bueno. 4 por 30 vale y Aníbal yo estoy más con Ángel 4 por 35 Sí, pero en este caso tenemos claro que se queda a todos. Sí. Bueno, en el otro lo tenemos todos claro que se larga. Es que no, yo creo que le queda la última oportunidad de poder ser pívot titular. O sea, es ahora o nunca. O al menos empezar como tal. A ver. Ahí sale Cousins? Ayer estaban dando en la televisión, lo puse, estaban dando en, no con el canal, esto de los acuarios XXL. Sí. Y era de, el, el acuario que le montaban a Cousins en su casa de Las Vegas. Mm. Ah, yo vi una vez uno de, de, de estos también de los acuarios a, a Wall. Eh, ah, esto no lo he visto, ¿ves? Cuando estaba en Washington, era. De Podríamos mirar Canter. Pues Hostia, mira, mira, estaba yo en Richard Holmes. Venga, vemos estos dos este, si no. ese va a sacar se va, pasta. Y va a sacar pasta. Se, se va a ir y secando pasta. ¿Se va Holmes de vosotros, pensáis? Sí, es más, sí. si estaban hablando de un signan trade. Bueno, a ver, pues decidme, decidme. Holmes. Holmes se va y yo creo que va a pillar tranquilamente 60 por 4, ¿eh? Eh, joder se me hace mucho mucho. pero es que de los pocos pibos cotizados que hay así ya, digamos pero es muy limitado bueno, es, le hemos tenido en Filadelfia el tiempo intenso muy peleón tío, pero es poca cosa de no... eh, yo creo que se lo va a quedar le van a dar cuatro por unos 12 algo así y como mucho doce por 48 ¿Qué más? ¿Qué me has dicho, Carlos? ¿Que se va? ¿Sale? 4 por 60. 4 por 60. ¿Más? Sale 4 por 48. Yo en el precio creo que... Pero se ah, va, sale. ¿eh? Sale, sale, sí, perdón. ¿Oeteísmo ha puesto? Eh, no. Se va. ¿Se va? Ah, sí. Se dice que se va, pero... Se va... Hay que mojarse. <laughs> Hombre, eh, a ver, es un chico que siempre ha estado jugando by por parrillas, por mínimos casi. Entonces, tiene que trincar un contrato bueno. Entonces, bueno me imagino que irá buscando algo de cuatro años. Pues, sí, y, tiene, algo? y tiene bastante hype este año, ¿eh? Es un pivo que está... Sí, está acaba de poner 4x60. ¿Los habéis puesto de acuerdo o qué? <laughs> vale. Y ya, venga, para acabar, canter. Se queda, canter se queda. Se queda. Estaba ganando casi 5 millones. Eh, uf. Y tiene 29 años, canter. Yo creo que... 2x8. Eh, Va a bajar un poco el sueldo, pero 2x8. Es que si sí, sí, quieren reforzar el equipo, quedarse con Kante. 2 x 8. Como segundo pivote 4 billones de costa un poco... ¿sabes? Bueno, es que en uno, en uno las ponemos el total y en otro ponemos los... 2 x 4. Sí, o 2 x 4, sí, sí, como quieras. Uh -huh. Vale, es que en uno, en uno lado lo estamos poniendo de una manera y en otro de otra. Haitismo dice, se queda 2x9. O sea, unos 4,5 por año. Vale, mira 2x8. Es dos que ya después de lo que, de lo que dijo cuando llegó el año pasado, que porran en su casa, que tal, no sé qué, nadie le va a dar mucho más dinero, o sea, salvo que le diga por la noya que no te queremos. 2x9. Y con, con un mínimo, yo creo que, es, que se quedará. 2x9, dos dos por... creo yo. Vale, bueno, pues vamos a guardar y después pues, en medio seguimos otros poquitos. Uh -huh. Bueno, vete buscando una raid de estas. Ya está, ya está puesta y todo. Luego el día, en la noche de la agencia libre, vamos consultando también lo que he ido, hemos ido poniendo y tal. A ver uh -huh. si hemos acertado. ¿no? <laughs> bueno, ver, os vamos. podéis despedir ya. Vale, adiós. Venga, hasta, hasta, hasta luego. Vale, hasta a ver si tenemos claro. campeón. A ver si tenemos resacón. Yo seguro y menos dinero. Venga, adiós. Bueno, venga. Hasta...